bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy, junto a los panelistas en Milena tu amiga. Dinos, Milena, ¿cuál es el tema para hoy? El tema de hoy, el chantaje de la prueba de amor. Un tema muy bueno porque muchos dicen, si me amas, demuéstralo. Pensaríamos que esta frase ya no se escucha entre las parejas, sin embargo, todavía hay quienes funcionan bajo esa forma de amar. Aún es frecuente que en el noviazgo se pida la famosa prueba de amor y se conteste con un sí, aunque no se quiera ni se esté preparada o preparado para ello. La prueba de amor generalmente se refiere a una relación sexual, aunque también alguna acción que pueda dañar a otras personas. Es una forma sutil de chantaje del que se valen quienes buscan sacar provecho sexual en nombre del amor. Y ya con esta introducción quiero presentarles a los panelistas del día de hoy. Conmigo está Ernesto Cartagena, él es director de Radio FM Globo y pastor de Iglesia Sueños de Dios. Hola Milena, hola a todos. Aquí contento, gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste. También está con nosotros el representante de Mujer y Maguirola. Qué gusto, Milena, muchísimas gracias y un gusto de poder compartir con ustedes también acá. Por otra parte nos acompaña el terapeuta sexual, el licenciado Romeo Gustavo Cuellar, bienvenido. Gracias por la invitación, saludos a todos. Y por acá también tenemos al licenciado Leopoldo Antonio Trujillo, él es psicólogo. Gracias, hola Milena, hola a todos, es un gusto estar aquí. Solo temas ay, 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 lo invito, ¿verdad? Verdad que sí, ya me di cuenta. Y de la pastora de jóvenes de Iglesia Cristo de las Naciones, Magdiela de Diotres. Es un gusto poder Bienvenida. Estar con todos ustedes, muchas gracias. Diotres, Diotres, ¿ese es su apellido? Sí, Diotres. Qué primera vez que lo escucho. Bienvenida. Pero bien, esta famosa prueba del amor, esto todo el mundo se sabe, que generalmente va enfocado a poder tener un encuentro sexual, ¿no? Exactamente, y siempre hay una presión cuando hay debilidad. Cuando tú sabes que hay una debilidad en ciertas personas, vos aprovechás esta y comenzás a chantajear. Por ejemplo, en la Biblia aparece la escena de Salomé cuando le pide la cabeza del Bautista, de Juan, ¿te acuerdas? Sí. Entonces ahí lo paró y lo puso frente al muro. Y porque el rey. Pero no es el único. ¿Ah? No es el único. La Dalila no también le decía, si me amas me vas a decir Dalila. Una información bueno, que era bien privada. Hay un montón de escenas que en, el acto del amor, pues, cuando ya lo tenías sutil, ahí, cabal. Ganado. Sí, pero el tema de hoy es, demuéstrame tu amor, si en verdad me amas, pues vámonos para la cama, ¿verdad? Y eso fue algo que nos lo enseñaron a nosotros los hombres de las generaciones atrás, digamos, yo que soy del 71, pues eso, en esa época estaba bien marcado eso. Cuando yo llegué a ser adolescente a los 80s, más de alguna vez en broma, o quizás entre broma y en serio, yo se lo dejé ir a una. Como una forma de presión. Sí, mi amor, ¿y cuándo? Pues la prueba. Como que vente queso y al volado, ¿verdad? Quiero la prueba que si toca pita. Sí, pero la verdad que así nos lo enseñaron los papás, los abuelos, que si te quiere, que te dé la prueba. Y esto se fue perdiendo, gracias a Dios, aunque se mantiene un poquito bajo la sábana, pero sí, antes era más sonado. Ahora es diferente. Ahora la prueba del amor es ver si te llama el siguiente día después que estuviste con él en la cama. Esa o es no, la prueba de amor del lado del hombre. Exacto, ¿qué pasa? Pero ver si te llama. No, porque eso es un jueguito también de los hombres. Lo que pasa es que esa es una expresión en todo momento de violencia, de manifestar una relación de poder, de control, de dominación hacia la otra persona, de dominación de la voluntad de la otra persona, de quererle ganar la moral a la otra persona, y además eso tiene que ver con los procesos de socialización de mujeres y de hombres, que desde que estamos pequeñas y pequeños vamos visualizando roles, vamos visualizando comportamientos también que son los aceptados y los esperados también, hacia las mujeres y hacia los hombres. Pero también la época ha cambiado, porque antes, si tú no ibas virgen al matrimonio, era muy difícil. Pues lo que bueno, incluso en algunas sociedades sabes que tenían que enseñar incluso el día de la luna de miel, la sábana manchada. Claro, o sea, lo que sucede es que
un poco paradójico es que a pesar de que hemos evolucionado y aparentemente hemos cambiado, ahora está cada vez más presente la visión distorsionada de la sexualidad en términos generales, la visión distorsionada de la identidad de las personas y la visión distorsionada también con respecto a la cosificación y a la fetichización del cuerpo de las personas como objeto sexual. Podría decir que entonces está más marcado ahora que hace 20, 30, 40 o 50 años. Solamente que las formas, inclusive ahora son más grotescas, podría decir. Usted puede, y lo digo con toda claridad, usted puede encontrar adolescentes de 13, 14 años que son acosadas sexualmente, y hay que decirlo con todo el nombre, es un delito, y la naturalización y legitimación de la violencia ha estado tan presente y tan arraigada que se cree que esa es la forma de enamorar. Y entonces podría decir que eso es un acoso, ¿verdad? Es una forma de violencia sexual, sin lugar a dudas. Es una manipulación. Es una manera fácil que ha ocupado el hombre para lograr conseguir que la mujer haga lo que él quiere, en este caso, una relación sexual. Yo diría como una palabra de alerta, todo lo que puede venir después de la frase, si me amas, hace esto, todo lo que venga después es una manipulación, porque el amor tiene que ser algo que hay miles de maneras de demostrarlo, con detalles, con actitudes, y creo que simplemente ir a la cama no es una de las maneras en las que se demuestra. Ahora, yo encuentro una diferencia muy bonita, que en aquel tiempo las mujeres accedían a esto porque había un gran temor, hoy como que de la que mujer, te dejara. Hoy como que la mujer lo hace con gran conciencia y lo entrega. Pero eso no es algo bonito, perdón, Ernesto. Lejos de ser bonito. Y ojo, porque el rol que usted tiene como pastor y que diga que eso es algo muy bonito es peligroso. No sé si curioso, apliqué mal la palabra. Lo que era algo curioso o algo interesante en el sentido de que en ese momento ellas tenían un temor. De que le abandonara el hombre, porque para en ese tiempo. Claro, porque no le están entregando tu virginidad. Y... porque abundaba mucho la separación del padre. O sea, el padre era una amenaza para la hija. Las tenía muy así, que estar con el novio era lo mejor. Sí, pero habría que ver cómo es el mecanismo. Si nos ponemos a pensar, tradicionalmente se dice de que para el hombre es más fácil tener sexo sin amor. Y que para la mujer, a través del amor se llega al sexo. Son ideas que se tienen. ¿Será mito esto? ¿Usted que es terapeuta sexual? Pero solo una cosita para terminar la idea. Entonces, ocupando ese método, el hombre seduce, enamora, engaña a la mujer fingiéndole un amor. Primero lo físico, cuando va con la idea nada más de conseguir tener relaciones sexuales con la mujer. Entonces, le hace todo un engaño, la seduce, la enamora, y cuando la mujer está enamorada o siente que ama al hombre, ahí le tira la condición de que es manipulación, de que le dé la prueba, cuando el hombre realmente quizás no esté enamorado, lo único que quería es ir a la cama, y ahora esas son cosas que se podrían resolver hablando claro. No hay necesidad de engañarlo, porque después la engaña y ahí vienen las consecuencias, el hombre se va y nos quedamos con una gran cantidad de mujeres dañadas. Pero las mujeres no son tan inocentes ya hoy en día. Ok, quisiera aportar y reforzar lo que estaba diciendo Leo. Ciertamente hay que ver el componente neuroemocional, que es donde prevalece y podría, sí, entre comillas, considerarse una presa débil o más fácil. Ya puede ser la mujer o incluso en casos ha sido el hombre. Pero estando enamorado. Sí, correcto. Pero de los dos, ¿quién más pierde? La mujer. De nuestros patrones culturales y sociales lo mantienen, lo indican, y hay que tomar en cuenta las etapas del enamoramiento y lo que es el amor, que también quiero hacer y profundizar en cuanto a decir, si una chica está embarazada, sí, está embarazada, ¿verdad? Una señorita, una prepuber, ya menstruó, ya va a desarrollar, sí, pero
veamos qué pasa en el interior de esa persona, y eso también cae dentro del enamoramiento. Se dan una serie de empezamos por la atracción física, ¿verdad? Y el acercamiento, las atenciones y todas las seducciones, como lo acaban de decir, cómo y de qué manera se da ese noviazgo, ese acercamiento. Ahora, empieza a crecer porque se dan internamente un componente neuroquímico, que es la dopamina y la serotonina, y a medida que eso va creciendo en nosotros, se da una ceguera mental, principalmente en las chicas. Aquí puedo mencionar tres componentes. Ceguera mental. Sí, la ceguera mental, que es cuando estamos enamorados, disque enamorados, y que todos le dicen y le aconsejan que no le conviene, y esta persona pues no, evade. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese proceso? En ese proceso hay una efervescencia y no se da cuenta cómo y de qué manera puede llegar a ser manipulada, porque se pueden dar tres componentes. O una acción, un acto sexual como tal, donde puede existir amor de ambos, ¿sí? Esa es una. La otra puede ser que una sí está enamorada, pongamos el caso de la mujer, y el otro pues está confundido, ¿sí? Y la tercera es que está confundida la chica y el tipo es un abusador. Es de aquellos que está acostumbrado a andar y haciendo números cuánta lleva ya. Entonces hay que ver diferentes situaciones que se presentan cuando la persona es la presa fácil o no se da cuenta que está cayendo en un jueguito. Y aunque las demás gentes le digan, quien su familia, amigas y todos los demás, no se da cuenta porque está en ese proceso, y que luego pues el tipo tal vez ya salió de ese proceso. No, y pastora, ustedes por ejemplo, ya que trata con muchos jóvenes, ¿cómo abordan a la juventud con respecto a la sexualidad? Realmente por muchos años en la iglesia la sexualidad fue un tema tabú, que no se tocaba, que quizás los jóvenes llegaban y no sabían cómo interactuar o cómo hacer ese tipo de cosas. En la actualidad uno tiene mucha educación sexual, porque a raíz de eso crea más seguridad en la persona. Yo estoy muy de acuerdo con él cuando dice que la prueba de amor viene a ser como una especie de manipulación. El hombre para pues lograr lo que quiere, pero la mujer también para retener al hombre, que no se vaya, que poder, que conmigo encuentre todo lo que él quiere. Pero en realidad en la mujer muchas veces refiere a vacíos que tiene dentro. Entonces, tal vez es falta de paternidad, es falta de seguridad, de atención, si yo no hago esto me va a dejar y quién otro me va a ver. Entonces, como en la iglesia lo que nosotros enseñamos es que nos tenemos que dar un valor propio. Tú vales tanto que si alguien no quiere esperarte al matrimonio, no vale la pena, ¿verdad? Tú vales, tu valor es muy grande. Entonces, de esa manera, no diciendo no lo hagas porque sea un joven, nosotros le decimos no lo hagas, corre a hacerlo, ¿verdad? Sino que le decimos, tú vales mucho, tú no eres cualquier cosa. Tú... Ahora, en esos días que hay la sexualidad está por todas partes, en la música, en la tele, en las novelas, etcétera, es bien difícil decirle a un joven, manténgase virgen hasta el matrimonio. Sí. Pero por lo menos quizás lo que ustedes, el mensaje que están dando es, sea selectivo, sea más casto, sea realmente seleccione mejor, espérese hasta el, qué sé yo, porque realmente para que no anden saltando de cama en cama. Sí, están muy expuestos la juventud ahora en un clic y encuentran tantas cosas que antes no se encontraban, pero nosotros le decimos guárdate, no te desesperes, ¿verdad? Ahora, es importante también ver de que una sociedad muy moralista a veces se genera el efecto contrario. Se genera también doble moral y que las personas están buscando hacer precisamente aquello que se les está prohibiendo hacer. Y o buscan lo hacen escondidas. Artimañas, sí, buscan artimañas, mecanismos para hacerlo, lo hacen a escondidas y todos fingimos y pretendemos de que aquí no está pasando. Los padres pretenden de que sus hijas nunca van a tener sexo. ¿Y por los eso hermanos no le que eso? Las hermanas no tienen sexo, no se habla de eso, por eso no hay educación y cuando se viene a hacer genera consecuencias peores. A mí me gusta cuando doy talleres con jóvenes y adolescentes, les pregunto cuál es la edad promedio en la que comienzan la actividad sexual, ustedes, les digo yo. Y les empiezo a contar primero de cuando, en los 80, en los 90, también son de los 70. Edad comenzaba. Sí, ¿verdad? Y es curioso, las edades que me están mencionando, generalmente en un promedio son 12 años. Wow. Hay quienes me dicen incluso desde los 9 años. ¿Pero qué es eso? Otro desde los 14. Ahora, siempre solemos pensar... ¿Son niños todavía? Son niños y niñas. Solemos pensar, y se dice mucho, de que es abuso.
Ahora, hay un despertar de la sexualidad, sí, que los niños, sí, las niñas las ven desde los 7 años bailando, sí, reggaetón, viendo videos pornográficos de 7 años. Entonces eso les va despertando una curiosidad, claro, claro, que a veces hasta lo confunden con deseo, quieren estar a la moda como los artistas, de pronto miran que su amiguita ya lo está haciendo y empiezan a querer experimentar. El problema es que al no tener la educación adecuada, esa experimentación puede tener consecuencias muy peligrosas, embarazos no deseados. Yo tengo más preguntas en torno a esa encuesta que le hiciste tú a estos jóvenes, pero tengo que contestar una llamada. Está conmigo Cristina López y quiero escuchar tu opinión. Adelante. Buenas tardes, Milena. Mi nombre es Cristina y quiero opinar sobre el tema. A mí me sucedió quizás a los 18 años que realmente tenía un novio al cual yo amaba bastante y en un momento pues me solicitó la famosa prueba de amor. Como toda joven enamorada en ese momento, sí accedí realmente pues a poder tener lo que es relaciones por primera vez con él, ¿verdad? Pasado el tiempo, sí se dio la situación pues de que yo comprendí de que él estaba conmigo y estaba con otra persona, ¿verdad? A la otra persona la dejó embarazada y pues mi relación con él terminó, ¿verdad? No sin antes pues uno sentirse pues en ese momento como toda joven, ¿verdad? Como la persona quizás que había traicionado y la habían denigrado, dándole pues la parte, como dicen, la virginidad pues a alguien que realmente no lo valorará en ese momento. Yo, mi consejo es para los jóvenes que realmente están pasando por este momento, considero yo que no, cuando alguien te ama, no es necesario que tú entregues parte de, o sea, no es necesario que tú lo demuestres con el cuerpo, sino que es necesario que esa persona te respete y te ame, sin llegar a tener relaciones sexuales con esa persona. Esa es mi opinión, Milena, y que pasen buenas tardes. Gracias, Cristina. Yo creo que es lo que todos anhelamos, de que nos respetemos hasta el final y comernos el postre hasta el final, hasta cuando Dios es la voluntad de Él en el matrimonio. Y yo creo que tenemos que, como padres, colaborar en una manera no tan moralista como decía el psicólogo, sino que si sabemos que está mi hijo y mi hija en la sala, pues no dejarlos solos. Ver de qué manera los controlamos, pero de una manera al mismo tiempo respetándole sus tiempos y que no se vea aquello tan... que te estoy aquí te tengo, sino que ver de qué manera siempre me meto, te canalizo bien la energía, no te pongo la tentación cerca, porque hay muchos padres que sabemos, mi hijo se va a quedar viendo una película pornográfica, y sabemos, pues, ¿por qué no le saca el televisor del cuarto? Pues, pero de una manera sutil, porque yo creo que todos los que estamos en este panel tenemos el deseo que nuestra juventud se cuide, que no ande tan de cama en cama como tú dijiste, sino que nos amemos los unos a los otros y que primero nos amemos por lo que eres, no por el sexo que me vas a ahora, dar. Ahora, y lo preocupante es toda la gran gama de enfermedades que hay, de transmisión sexual, esos embarazos en las adolescentes, porque si bien como lo están haciendo de una forma, como decían, escondidas, rápido, etcétera, incluso ni se cuidan, ni saben lo que están haciendo. Irresponsable. No, y tiene que haber un fortalecimiento de la autoestima con lo que la pastora estaba mencionando anteriormente. Cuando la persona procuras fortalecer su autoestima, su empoderamiento, su dignidad, y sabe que hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. No es solo una cuestión de es un pecado o no es un pecado, o me van a regañar o me van a ver. Es una cuestión de que no. Es decir, si tú realmente me respetas, vas a esperar el momento. Pero inclusive hasta el mismo concepto también sobre el postre, sobre el tema de la pornografía, porque hablamos de la pornografía vista por adolescentes, el consumo de pornografía, pero hablamos de la pornografía y su consumo de las personas adultas. ¿Cuál es el ejemplo que le damos como personas adultas a las niñas, niños y adolescentes? ¿Cuál es el ejemplo? Es decir, no es posible entender que un Estado que debe garantizar el respeto de los derechos humanos siga permitiendo el violentamiento de los mismos a través de una serie de mensajes que en radioemisoras, en televisoras, en revistas, por digital, en todos lados, hay una apología de la violencia sexual, hay una visión distorsionada de la sexualidad, porque la sexualidad en sí misma no es mala ni solamente tiene que ver con el coito o con las relaciones sexuales. La sexualidad en realidad tiene que ver con una gama tan amplia de aspectos
del respeto, de aspectos biológicos, pero de aspectos psicológicos, de aspectos sociales también. Y el hablar de una educación integral de la sexualidad es fundamental también. Y bien, para ello hay que hacer herramientas concretas para poder formar a la misma familia también. Excelente comentario. Nos vamos rápidamente a un corte comercial. Hoy estamos hablando del chantaje de la prueba de amor. Ya ven. El pedirle a la pareja que entregue algo muy suyo, como lo es su cuerpo y hasta su virginidad, es todo lo opuesto a una demostración de amor, porque es una actitud engañosa, abusiva y egoísta, ya que esa persona se está aprovechando de lo que para ella, por ejemplo, o siente, de lo que ella siente y lo que es para satisfacer sus deseos, sin importar lo que la otra persona piense o sienta al respecto. Pero bien, tenemos otra opinión del público. Saraí, ¿está en la línea? Hola, hola. Buenas tardes, Milena. Mi nombre es Saraí. Yo le quería contar mi experiencia. Fíjese que yo tenía una relación. Yo tengo 18 años de edad. Yo tenía mi novio y cuando ya teníamos como un año de relación, él me empezó a insistir que tuviéramos relaciones. Y me sentía confundida porque él me pedía la prueba de amor, pero yo no estaba segura si lo quería hacer con él porque iba a ser mi primera vez. Pero él empezó a chantajear de que le diera la prueba del amor, que si no íbamos a terminar y que si iba a terminar lo nuestro, pues. Y la verdad que yo lo amaba a él y no quería que terminara nuestra relación, la verdad. Pero bueno, él me siguió chantajeando y al final me terminé metiendo con él, tuve relaciones con él, pero al final le di mi prueba del amor y siempre nuestra relación terminó. Y me sentí utilizada, la verdad, porque en realidad yo lo amaba, lo quería demasiado y solo me utilizó, ¿verdad? Y entonces no me sentí bastante utilizada porque al final, en un cierto tiempo que lo nuestro terminó, él ya andaba con otra chica, ¿verdad? Entonces me sentí bastante mal. Bueno, Sari, muchísimas gracias por compartirlo. Realmente el hombre, su naturaleza es conquistadora y al conquistar el terreno que le había sido tan difícil por un año, logró su cometido y se fue a buscar a casar por otro lado. Esa es la naturaleza del hombre y tenemos que aprender a conocerlo. No, todos tampoco. Pero no es la naturaleza en realidad. Pero es la mayoría aprendido. Actúa, sí, pero la mayoría actúa de esa forma porque realmente es después de que has logrado tu cometido, muchos se quedan. Pero el hombre es muy conquistador y después anda pajareando por otro pero lado. Pero es la no formación que se tiene. Porque para mí el problema es ese. Si habláramos las cosas claras, mira, realmente yo solo quiero una relación sin compromiso, no te amo, solo quiero tener una relación puramente física. Saraí, por ejemplo, le hubiera dicho, bueno, yo sí te amo, aceptamos o no aceptamos las condiciones. Sí, Leo, pero en ese momento ahí una tormenta de emociones internas que no le permiten porque ver la claridad. Porque ella lo amaba en este Exacto, caso. Así es. Ahora, yo difiero un poquito de Ima cuando dice que no es de naturaleza. Ciertamente, antropológicamente, es instintivo sexual que viene de años y es por nuestra carga hormonal de testosterona, ¿verdad? Por decir algo, para que tengamos una idea, los hombres andamos por entre 400 y 600, 800 nanogramos de testosterona y la mujer anda entre 20 y 80, no llega ni a 100 nanogramos. Entonces los hombres son seres irracionales porque tienen más testosterona. Lo pregunto porque realmente uno de los mitos Ajá. más grandes y más graves en el tema de la justificación y legitimación de la violación sexual es creer precisamente que los hombres tienen instintos sexuales irrefrenables. No, quiero aclarar algo también, a nivel neuronal, aunque el componente anatómico sí. es igual, parecido, pero somos diferentes. En el sistema límbico, la mujer tiene más nivel de raciocinio y entendimiento emocional y el hombre tiene menos. Nosotros actuamos más de manera compulsiva, somos más de una manera, como somos visuales y somos impulsivos, en cambio la mujer lo piensa mucho más. Por eso es que la mujer o la señorita difícilmente se va a ir a la primera vez. Pero la teoría dialéctica nos habla precisamente que es a través del hacer constante
por generaciones y del aprendizaje constante que se va condicionando. Se también, va reforzando esto entonces, lo que tú dices. Entonces, ahora, este correcto. No es un tema meramente de que la naturaleza y que los hombres, en la medida en que realmente vamos transformando la actitud, la conducta, el comportamiento, vamos también haciendo un condicionamiento distinto. Correcto. Pero lo contrario que usted me dice es la justificación de la violencia, de la brutalidad, de la agresividad, de la violación, cuando, y usted lo sabe, ni las violaciones ni ningún tipo de expresión de violencia se da en realidad, y en particular la violencia sexual, se da de una manera no premeditada. Todo pero yo entiendo tu punto hay de planteamiento que, Ima, de premeditación que al respecto. Que la sociedad le ha permitido al hombre incluso pues no refrenar estos impulsos que tiene, como que si no pudieran, como tú dices, racionar y pensar, porque somos seres pensantes, no somos animales, claro, no son animales. También hay pero que en ese aspecto sí, la naturaleza sexual del hombre y la mujer sí son diferentes. Hay que tomar el componente que ya se habló, el moral, el religioso, el social, las disfunciones sexuales, las disfunciones familiares, que son las que prevalecen mucho y son antagonistas de esta conducta ya reflejada en la persona ya adulta, porque nacemos con cierto temperamento, el carácter lo formamos en la familia, en el medio social y todo el ambiente. Ahora, en esos encuentros, por ejemplo, en el caso de Saraí, entiendo yo, pastora, que como ella realmente lo amaba, le dio algo tan íntimo, tan... en los encuentros sexuales no solamente sexo, es decir, estamos tan cercanos que para ella, dice, le costó superarlo y sobre todo entender que lo habían dejado por otra. Sí, es curioso ver que uno durante su vida escucha tantas historias de ese mismo tipo. Hemos recibido llamadas diciendo lo mismo. El caballero viene, insiste y la mujer cede y después él pierde interés. ¿Qué sucede? Lo que él hablaba, el enamoramiento, hace que uno la mujer o el hombre también se cegue, ya no ve los defectos, ya no ve psicológicamente, eso tiene una duración aproximadamente de 2 años. Dos o tres años. El enamoramiento. Sí, muchas parejas se casan enamoradas, no se ven ningún defecto. Cuando se acaba el enamoramiento, hasta el mínimo sonido molesta. Sí, y sí. A raíz de eso nos muchos invita divorcios. Que ya no es enamoramiento, sino que uno decide amar a la persona. Ahora, y cuando enfocamos, correcto, por ejemplo, en una relación, ahora en esa sociedad se le está dando mucha importancia al sexo, y algo que no quiero dejar obviar es todo lo que está pasando a través de las redes sociales, lo cibernético, los videos, las fotografías. Y me decía Leopoldo de que hoy en día la prueba del amor ya no es ni siquiera ir a la cama, la prueba del amor es... una sí, foto provocativa. Se están pidiendo fotos, se están pidiendo videos. Ni provocativa, ya. Provocativa, bueno, acabamos de tener una fue conmoción nacional, una situación que se dio de un video. Entonces, los alcances que puede tener eso pueden llegar a dañar mucho más la autoestima ya dañada de la persona que no tiene, de la mujer que no tiene el carácter o el conocimiento, la educación, de decirle al hombre que no y no aceptárselo. Entonces viene ese problema. Pero regresando cuando estábamos hablando del caso que nos llamaron, ¿verdad? El ser humano siempre también anda buscando su beneficio. O sea, una mujer ama al hombre y ella anda buscando su beneficio, tener a ese hombre. El hombre quiere nada más tener relaciones sexuales y anda buscando su beneficio, solo tener relaciones sexuales. Lo que pasa mucho ahí, egoísmo, dices tú. Cada quien está buscando lo que quiere, digamos, un egoísmo, pero sin el término egoísmo que todos lo conocemos como algo que es malo, no compartir, no. Estamos hablando de pensar en mi beneficio, en mi bienestar. El hombre está buscando sexo, la mujer está buscando amor. Entonces, en esa relación no hay compatibilidad. Lo que los dos están buscando son cosas diferentes, no lleva un mismo camino. Entonces, de pronto, o sea, como decía bien Gustavo, las tres maneras que se pueden dar, o las dos personas están enamoradas a la hora de tener relaciones sexuales, o una lo está y otra no lo está, o pueda que las dos personas no estén enamoradas. Y si sí, no están enamoradas día... y van a tener sexo, lo que deben de tener es educación de hacerlo de manera responsable para que no tenga consecuencias que duren en el tiempo. Y simplemente, aunque pueda sonar muy feo como quieran, tuvieron relaciones sexuales, bueno, adiós, nos vemos, aquí terminó y cada quien sigue con su vida. Pero Leopoldo, tú también decías que hoy en día la mujer también ha cambiado, es mucho más atrevida y, por no decir ofrecida, que las fotografías con connotaciones sexuales
te llegan sin ni siquiera pedirlo. Y se ha descontrolado por lo que decía mi amiga ahí, la licenciada, de que la revista, los medios de comunicación han contribuido para hacerle ver a los jóvenes de que eso es lo mejor y de eso vivimos. Y que de eso por eso te van a querer. Porque todo es sexo en sí. Todo, en todo. Vas al mercado de artesanías, hay un muñequito que le quita el barril y saca la tonterita el hombre. Entonces, todo es sexo. Entonces, claro, la mujer dice, si yo no estoy en esto, estoy fuera de la moda. Entonces vienen las chicas que siempre quieren estar en la moda y te mandan, ¿verdad? Esta soy yo, ¿qué te parezco, papi? ¿Te gusto? Yo tengo un amigo, colega, comunicador, muy famoso, que obviamente me decía, mira lo que me está mandando la fulana, porque con él estuvimos dando clases hace mucho tiempo y era una cipota de 14 años que le mandó su foto totalmente desnuda y me dice, mira lo que pasa aquí. Y esto lo estamos viendo hace ratos. Entonces, ¿pero por qué? Porque, lo decía aquí mi amiga, estamos permitiendo publicaciones que hacen ver que las cosas son normales. Ahora, gracias a Dios... Los famosos lo hacen y eso llega a nivel mundial. Gracias a Dios, nosotros somos un pueblo de bastante fe en Dios y eso es lo que nos ha frenado por una parte. Y el otro freno ha sido la enfermedad. Porque si no hubiera un SIDA, si no hubieran chancros, si no hubiera... ¿cómo se llama el otro? Virus de papiloma humano. O sea, sí. Yo creo que eso estuviera más degenerado, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios, en el caso nuestro, como iglesia, nosotros le decimos que cuando tú no le obedeces a Dios y le llevas la contraria, al final siempre Dios te cobra la factura. Y pasa algo bien especial, me lo decía un pastor. ¿Te has fijado que cuando tú te has acostado con alguien, prácticamente te atas? Y te vienes a casar en forma espiritual, te vienes a casar, te unes, porque llegas a ser parte de un solo cuerpo al unirte. Eso es lo que yo mencionaba en el bloque anterior. Y al final... Esa fusión que se da. Fíjate bien en esto, me decía el pastor, y es Pastor Berchés, un gran pastor que lo respeto. Fíjate, cuando tú cortas esa relación y te vas a una pupusería, casualmente la mesera se llama Gladys, igual que tu ex. Te vas a la tienda y la tienda es Gladys. Te vas al hotel y la otra que te tiene en la recepción se llama Gladys. Entonces, me decía, yo siento como que te atas en esa relación y por eso Dios no quiere que te vayas adelantando ya, que tu esposa sea tu esposa, la única, que la respetes. Yo creo que nosotros como iglesia estamos con todo el derecho de decirle a la gente, hey, amémonos los unos a los otros. Si tú amas a la persona, no le vas a hacer daño a esa persona. Espera, la respeta y al final Dios te va a dar una recompensa. Tengo una llamada, me dicen que está en la línea Manuel. Ok, un hombre, vamos a ver qué dicen los chicos, adelante. Buenas tardes, Milena, yo quiero opinar con respecto al tema y primero quiero comenzar contando una experiencia. Pues yo en alguna ocasión estuve con una novia y la cual yo quería tener algo más con ella, por decírselo así, yo quería tener con ella relaciones. Entonces, pero yo con ella no podía, no, o sea, ella no me quería dar la prueba de amor. Entonces, todo eso yo lo tuve que dar como un chantaje y yo decirle de que si ella no me daba la prueba de amor, obviamente yo la iba a dejar, pues. Entonces, al final yo le terminé diciendo cosas de más, o sea, le di un par de mentiras y le dije que la quería mucho y la amaba para que ella accediera a tener relaciones conmigo. Por otra parte, yo creo también de que las mujeres, el hombre llega hasta donde la mujer le permite. Entonces, es cierto de que yo tal vez la pude haber engañado, pero ella también me dejó llegar hasta donde ella me permitió. Entonces, al final, yo creo de que ellas son las que se dejan, pues, o sea, uno no las obliga en ningún momento. Uno les dice, y uno les dice de que si ellas no se dejan, uno se va a ir, pues, pero al final ellas son las que toman la decisión final. Entonces, eso es todo lo que quería aportar con respecto al tema y muchas gracias por dejarme opinar mi comentario. Gracias, Manuel. Buenas tardes. La legitimación de la violencia. Ahí donde se necesita autoestima. Bueno, hijo, andate, pues. Quería rescatar una cosa de la que decía Ernesto y que lo tienen que tener claro mucho las señoritas. Cuando mandan usted una foto, esa foto es posible que en los próximos 5 minutos esa foto ya se haya pasado a todos los amigos de la persona.
porque los hombres es lo típico que hacen, lo que contaba de su amigo, mira, vení, ve lo que me está mandando sí. esta, porque es una manera del hombre de reafirmarse, de sentirse más macho, mira lo que soy, mira cómo soy yo, cómo tengo a las mujeres que me mandan fotos, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Ella se sale de eso, las consecuencias que puede tener, porque generalmente el hombre lo hace para alardear. Me atrevería a decir que es rarísimo el hombre que solo lo agarra como para sus propios registros personales. Hay un problema de autoestima tan grande, uh-huh. Producida precisamente por una socialización patriarcal que me está haciendo en todo momento demostrarle, y en particular demostrarle a mis pares, demostrarle a los otros hombres, ¿verdad?, que yo soy, y que yo soy igual a ellos, y que soy cuidado, mejor. Que soy mejor, lo que sea. Pero además también, fíjate tú que en otros tipos de ejemplos no hacemos esta lógica, no tenemos esta lógica. Si aquí alguien deja un celular, yo no creo que alguien piense que Milena dejó el celular porque quería que se lo robaran. Si aquí el doctor, el licenciado, la pastora deja acá un dinero, su cartera, lo que fuere, pues yo estoy segura completamente que todos salimos al encuentro de la persona a decirle, dejo esto. Entonces, ¿cómo es posible que ¿De dónde viene? Porque la honestidad se está perdiendo. Claro, pero ¿de dónde viene? Pero lo importante es decir, en realidad la pastora lo dejó ahí porque ella quería que se lo robaran. No es cierto. Entonces, este tema de que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite es absolutamente una expresión de justificación, de no responsabilizarse de sus actos y de asumir demencia ante una, demencia entre comillas, ante una situación en la que en realidad estás mucha responsabilidad sobre la mujer de lo que estás haciendo. Solo la responsabilidad no, la responsabilidad de los actos es de quien ejecuta los actos y es compartida. Así, es de quien ejecuta los actos. Pero a la hora de un embarazo el hombre sale huyendo y la mujer es la que se queda con el fruto de ese disque amor. Nos vamos a un corte y amén. Hemos estado hablando acerca de la manipulación en cuanto a esa prueba del amor, pastora, y volvemos al tema de que realmente las mujeres, sobre todo, si no se valoran como tal y no están seguras de lo que ellas valen y de lo que son, terminan accediendo por miedo a que te dejen. Sí. Nadie te va a dejar si realmente eres tan valiosa. Sí, realmente estábamos hablando ahorita de que durante el crecimiento de las jóvenes hay ausencia de sus padres. Entonces van creando, como decía él, mandan fotos, pasan en Facebook, inclusive a veces ni siquiera mandan las fotos, sino que las ponen en su perfil con índole sexual, pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Tienen tan baja autoestima que necesitan likes en Facebook para sentirse bien. Que necesita que venga y le digan qué bonita sos otra persona porque en su casa no tiene eso. Es muy necesario trabajar con los padres. Por ejemplo, si un padre quiere que su hija se cuide, trátela como él quisiera que su esposo la trate. Llévele flores, llévele una cita, hágala sentir importante. Igual si tienen un varón, hágalo sentir que no necesitan muchas mujeres para ser hombre, sino que eso lo va a determinar el tipo de caballero que es. Entonces, yo creo que los hijos necesitan palabras de amor. Fíjate que nosotros, es bien raro decirle, hijo te amo, hija te amo. O sea, nos es más fácil decirle tonta que decir te amo. Y decimos, es que ella asume, ella sabe que yo la amo. El amor no se asume, el amor se expresa. Entonces, cuando tú recibes la palabra amor y recibís palabras, porque la palabra tiene poder. Y acciones. Sí, es correcto, acción. Pero la palabra es bien importante porque todo está hecho casi prácticamente a base de palabra. Tu matrimonio fue a base de palabra. Ahora, es importante que las personas aprendan a diferenciar las palabras de las acciones. Porque tenemos a muchos de estos hombres, precisamente de los que estamos hablando, que no son todos, que hablan muy bonito. La vez pasada yo leía un comentario en un post en Facebook que a mí me causó mucho alerta, ¿verdad?, para lo que las niñas están leyendo, que decía, los hombres que están equivocados porque andan buscando el punto G en otros lados donde no es. Ah, sí, es cierto. El punto G de la mujer está en los oídos. Entonces yo digo, puchica, quiere decir de que mientras más pajero, como decimos vulgarmente, mientras más mentiroso es el hombre,
más fácil se le puede llegar. Entonces, a la mujer. El problema es cómo ser, en este caso, licenciado, astuta para no dejarse engañar por mucha palabrería. Sí, saber diferenciar el amor. Pero sí. Quiero reforzar lo que decía aquí ella, de que también influye mucho lo que es la familia. Y cómo y de qué manera la convivencia en sí, el acercamiento ha existido. Pudo haber esta persona, hablemos de una chica, de que no tuvo padre, no tuvo una figura paterna, ¿sí? Y creció en un ambiente y por lo tanto busca a temprana edad un acercamiento incluso hasta una persona mayor. Otra puede ser de que estuvo ahí el padre, pero solo fue ausente. Un bulto, solo aportador económicamente y nunca tocó temas bien especiales. He tenido varios casos a lo largo de estos últimos 3 meses que también lo que es la enseñanza y las reprimendas y el régimen autoritario hacia la sexualidad es que ha confundido y ha afectado a personas, estoy hablando de 30, 35 años, que no han podido superar por el hecho mismo de que, en pocas palabras, se oye mal, satanizaron el término de la sexualidad. Entonces, no hubo una apertura y pudieron hablar de una manera tal para que estas personas tuvieran un conocimiento diferente o pensaran de una forma diferente y no se dejaran seducir como se va a seguir dando. Si es que no, los padres de familia, las iglesias, el sistema educativo y las asociaciones, organizaciones, aportamos como para que dar una enseñanza y un mensaje claro de lo que se trata la sexualidad. Pues, bueno, les agradezco por sus opiniones y sobre todo por educar a la población y poner en alerta, más que todas las chicas, que son las que al final tenemos la última palabra. Y el crecimiento de la autoestima. Sí, sobre todo. Y esto empieza en el hogar. Ya sabemos que la responsabilidad es de nosotros como padres de familia. Es importante saber que cuando los sentimientos se confunden, entonces nos lleva a tomar malas decisiones, que luego podemos incluso hasta llorar por las consecuencias. Mucho ojo, chicas, sobre todo a las chicas, para este mensaje. Y a los hombres, hombre no es el que tiene más mujeres, ¿ok? Esto hay que empezarlo a sacar de la mente. Les agradezco y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Bye, bye.